Más que el amor de mi vida,
mía. Cuando estoy contigo no corren las horas, porque tienes todo lo que me enamora. Eres en pocas palabras la mejor de todas. Ay, ay, ay. No puedo compararte, yo no he conocido nada que te iguale. Eres la mejor de todas para describirte, las palabras sobran. La protagonista de mi nueva historia, la que es buena amante si estamos a solas, la que es feliz y siempre está presente y gasta su tiempo solo en complacer. Eres algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías. Cuando estoy contigo no corren las horas, porque tienes todo lo que me enamora. Eres en pocas palabras la protagonista de mi nueva historia, la que es buena amante si estamos a solas, la que es feliz y siempre está solo en complacerme. Eres algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías. Cuando estoy contigo no corren las horas, porque tienes todo lo que me enamora. Eres en pocas palabras la mejor de todas. Zacarías Ferreira. Nuevamente te saluda Ricardo Araujo y estamos en Esquina Musical. Gracias por sintonizarnos a través de todos los medios que ITV sale al mundo, como es Verizon, Canal 1509 para todo el D&B en Los Ángeles, donde nos están viendo. Y en esta oportunidad tenemos a un artista, a lo mejor de la bachata, al más romántico, que te lo traemos para que ustedes puedan conocer toda la vida de Zacarías Ferreira y todos los videos y todos los éxitos. Zacarías, muy bienvenido a nuestro programa Esquina Musical. La comunidad salvadoreña siempre pregunta por Zacarías y siempre ellos han querido tener una entrevista contigo. Bueno, pues yo encantado y de verdad que un saludo a todos los salvadoreños, a todas las personas que nos están mirando, y de verdad que muy agradecido por ese cariño de siempre. Honrado, honrado. Nosotros estábamos haciendo una búsqueda en las redes sociales tratando de encontrar una biografía. A nosotros los salvadoreños escuchamos esos grandes éxitos como desde Qué Difícil, la última canción, pues la mejor de todas, que en El Salvador está súper, súper pegada en todas las radios. Y nosotros queremos saber de dónde viene ese artista, de dónde viene ese gran talento de la República Dominicana. Bueno, yo soy de la parte norte del país, de la República Dominicana. Soy de una familia que nos gusta la música. Tengo un hermano que es bajista, estudió conmigo música en el Conservatorio Nacional. Fuimos a Santo Domingo, la capital de la República, a estudiar música. Pero él ha dejado la música ahora en estos tiempos. Pero yo soy el único de la familia que me he aventurado y he seguido en este trabajo porque creo que lo amo demasiado y siempre he sido un apasionado con la música desde niño. ¿Cómo en tu camino musical, cómo te inspiras siempre en el romanticismo? Sabemos que todas las canciones de bachata es acerca de una historia triste, pero tu música tiene algo especial, ese sentimiento que hace enamorar a las personas. Bueno, la canción La Mejor de Todas es una canción que habla de una historia de amor fabulosa, donde el hombre, esos hombres que nos gusta halagar a las mujeres, a nuestras mujeres, a nuestra novia, a nuestra esposa, y poderle decir que ella es la mejor de todas por todas las cualidades bellas que tiene como mujer y como persona también.
Hay muchas canciones que obviamente siempre hay que hacer producciones de 10 canciones. No podemos hacer siempre la misma historia. Hay una historia que puede ser triste, como hay historia de amor y desamor en la vida cotidiana, eso pasa. Y nosotros creo que los artistas tenemos que hacer historias. Y creo que eso es lo que pasa conmigo. En esta carrera musical, Zacarías, ¿con cuál de esas historias te quedaría tantos recuerdos con tanta gente que te sigue, con tantos fanáticos? Mira, a mí todas las canciones que yo he grabado, obviamente me encantan. Hay algunas que conectan más con la gente por una razón que a veces nosotros, yo quizás desconozco. Pero a veces hay canciones que tienen algo especial. Todas me gustan, no podría decirte que esta me gusta más. Ahora, hay canciones que cuando estoy en el escenario, quizás por esa misma conexión que ellas han tenido con el público, pues esa misma emoción, esa energía que siente la gente, pues también me llega a mí y nos envolvemos, el público y yo nos envolvemos en, bueno, en esa melancolía, en ese sentimiento que tiene la canción, en esa fuerza, esa energía. Cuando yo canto la canción Siento que te quiero, es tan difícil, Amiga Veneno, Dime que faltó, canto El Triste, bueno, canto la mejor de todas. Si pudiera, es una canción que cuando la canto la gente también siente, qué sé yo, algo especial. Entonces, hay canciones que tienen esa conexión, esa fuerza, algo así. Más allá de la música, me gustaría que desnudemos esa personalidad romántica de Zacarías, que se entregue al público, cómo tú sientes en tus tiempos libres, cómo tú te inspiras, cuáles son tus pasatiempos. Mira, a mí me gusta la música romántica porque creo que cada persona tiene una forma de sentir. A mí me gusta la guitarra, me gusta cantar una canción que hable de una historia de amor. Me gusta, es mi forma de sentir más la música. Puedo cantar una canción que no sea así, pero ya eso por variar un poquito. O sea, pero realmente me gusta las historias que son románticas. En mis tiempos libres yo trato de estar con mis hijos. Soy una persona que ahora mismo estoy viviendo una etapa de soltero. Estoy conociendo a una persona. Con ella paso mi tiempo libre y con mis hijos, con mi madre, que mi papá murió ya, pero me queda mi madre y tengo dos hermanos también. O sea, trato de cuando no estoy trabajando, bueno, pues estar con ellos y sentir ese cariño que es, digo yo, tan especial como el de la familia. Y quizás visitar algún lugar que le dé a uno, bueno, como un break de lo que es el trabajo, que lo saque del monotonismo del trabajo, y entonces uno sentirse como un poquito relajado. Eso, cosas así. Así que, chicas, Zacarías está soltero, nos acaba de confesar que está soltero, y en esta gira 2016, en este tour La Mejor de Todas, ¿cuál es la mejor mujer perfecta que tú puedas encontrar en el escenario? Wow, todas son perfectas, todas las mujeres son perfectas. Es una maravillosa creación de Dios, o sea, no hay... Fíjate que siempre la comparamos con una flor, y yo creo que las flores se podrían comparar con ellas, viceversa. Son lindas las mujeres, hermosas. Para mí todas son perfectas, solo que cada persona creo que conoce a alguien porque siente que tiene, qué sé yo, una empatía en las cosas que le gustan, y cada quien elige la mejor de todas para él. Sí. Todas son perfectas para mí. Zacarías, son muchos los éxitos que tú tienes en tus hombros, pero ¿cuál es la canción esa que se debe tocar dos veces en cada concierto de Zacarías? Ahora mismo La Mejor de Todas. Hay una canción, por ejemplo, Como Si Tú Me Dices Ven, que es una canción que se puede cantar dos o tres veces en un concierto. Zacarías Ferreira.
para ti. Mis momentos más ocultos también te los daré. Mis secretos que son pocos serán tuyos también. Si tú me dices ver, todo cambiará. Si tú me dices ver, habrá felicidad. Si tú me dices ver. Nuestras fantasías. Por tus besos me adapté a tu modo. Y a mí no me disgusta nada, y eso tú, caray, lo sabes bien. Por amarte y sentirme tu dueño, por ganarte y compartir tu sueño, ¿y de qué no soy capaz? ¿Qué no hiciera para detenerte, que estuvieras en mis brazos siempre? Pero todo se hace tan fugaz. Si pudiera detener el tiempo, con placer lo haría. Sobre todo cuando aquí te tengo y te siento mía, mía, mía. Compartiendo nuestros sentimientos, nuestras fantasías. Morirme.
Zacarías Ferreira. Para ti. Por amarte y sentirme tu dueño, por ganarte y compartir tu sueño, y de que no soy capaz, que no hiciera para detenerte, que estuvieras en mis brazos siempre, pero todo se hace tan fugaz. Si pudiera detener el tiempo, con placer lo haría, sobre todo cuando aquí te tengo y te siento mía, 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 compartiendo nuestros sentimientos, nuestras fantasías. Esta vacación de Semana Santa, El Salvador te espera. Comparte en familia de manera segura y disfruta la tradición y la belleza del pulgarcito de América con New Renta Car. Reserva ya tu vehículo sedán, pickup o camioneta. Llama ahora al 631-609-8707 y 2223-3047 o escríbenos a newrentacar503@gmail.com. Servicio al aeropuerto completamente gratis. Llama ya. Amigos salvadoreños y centroamericanos, los saluda Julio Hernández, contador graduado de la Universidad del Estado de Nueva York, con más de 25 años de experiencia en su servicio en HH Business Solutions, donde preparamos sus impuestos, registramos su negocio, tramitamos su número del IRS y preparamos impuestos de años atrasados. Visítenos en el 1562 de la New York Avenue en Huntington Station, Nueva York, 11746. O llámenos al 631-423-8630 en las oficinas de Centennial Home Realty. Será un placer atenderlo. Si va a remodelar o decorar su casa, oficina o rancho en la playa, piense en Lajas de El Salvador. Contamos con una amplia gama de colores en piedra natural, cortes especiales y rústicos. Visítenos en Autopista Comalapa, kilómetro 14, San Salvador. Llame ya y dele vida a la imaginación. Teléfono 503-2531-8782. Porque queremos consentir tus gustos. Decora con Laja, Lajas de El Salvador. Somos Noches de Fiestas Music Entertainment, el mejor servicio de entretenimiento multicultural para sus eventos en todo New York. Somos especialistas en bodas y fiestas de 15 años. Tenemos todo lo que necesita para su fiesta, de la A a la Z. DJ profesionales, maestros de ceremonia bilingües, cualquier artista internacional que desee, lo traemos a su fiesta para hacer de su evento un momento inolvidable. Servicio de mariachi, limusina, fotografía y video profesional.
en alta definición. El más potente sonido e impresionante show de luces. Solo tiene que llamar al 516-967-3993. Asesores de evento esperan su llamada. 516-967-3993. No importa si su evento es grande o pequeño, tenemos la mejor música y todos los ritmos del momento. Visita nuestro website www.nochesdefiestas.com. En esta vacación de Semana Santa, El Salvador te espera. Comparte en familia de manera segura y disfruta la tradición y la belleza del pulgarcito de América con New Rent a Car. Reserva ya tu vehículo sedán, pickup o camioneta. Llama ahora al 631-609-8707 y 2223-3047 o escríbenos a newrentacar503@gmail.com. Servicio al aeropuerto completamente gratis. Llama ya. Más tu alma te grita por
Arias Ferreira. Realidad, algo dentro
abrazándome. Y amigos, no, por favor, me gustaría tenerte besándome y adorándote. En cada latido de mi corazón estás. Estás tú. ¿Cuáles son los proyectos que Zacarías trae para este 2016? ¿Algunas intervenciones con otros artistas? ¿Qué es lo que viene de nuevo para toda la comunidad? Estamos haciendo unos arreglos, si se puede decir, dando algunos pasos para hacer algunos dúos. No está confirmado, pero sí tenemos eso en proyecto. Y ir al estudio, hacer unos trabajos musicales que quiero hacer también. Para mi nueva propuesta musical, mi nuevo proyecto. Y quiero también hacer un video musical para otra canción que está incluida en esta producción. O sea, hay muchas cositas, tú sabes, que poco a poco la gente la va a ir conociendo. Cuando vienes a Nueva York, ¿te sientes en casa en Nueva York a comparación del Cibao? Sí, me siento contento. Fíjate que yo tuve algunos problemas para venir a los Estados Unidos. Cuando grabé mi primera producción, yo soy de los artistas, pienso que estoy muy agradecido de Dios y del público, de todos ustedes, los medios de comunicación, que creo que he sido muy afortunado de ser querido. Con mi primera producción yo obtuve el premio Casandra, se llamaba en ese tiempo, ahora se llaman los premios Soberanos, el premio más grande que se le puede dar a un cantante del género bachata. Y con mi primera producción lo obtuve, con la segunda también. Pero en ese momento el consulado americano, obviamente, estaban pasando algunos inconvenientes con que no estaban visando en ese momento, dando visa así como en algún momento que le dan a todo el mundo. Estaba un poquito restringida las visas. Parece que había pasado algún inconveniente que yo desconozco. Entonces el cónsul me decía, yo le puedo dar visa a usted para que vaya a tocar con una gira programada grandísima. Dos veces la tuve que suspender. Estoy hablando con mi primera producción y la segunda. Y yo le decía, no, es que no puedo. Fíjese, señor, que yo tengo una agrupación musical ensayada. No puedo ir yo solo a buscar músico allá y ensayar. Va a ser muy difícil porque me sentí inseguro. Y además estos muchachos, como nosotros decimos los dominicanos, ya han cogido la pela, han cogido los tiempos difíciles, han trabajado conmigo los tiempos difíciles. Yo quisiera que ahora que llega el momento bonito, que también estén conmigo. En ese momento tocaba mi hermano. Y por dos ocasiones me dijeron que no. Luego entonces, con dos producciones súper pegadas, no había venido. Había como un deseo grande, tanto del público verme como de yo ver al público que me estaba esperando. Entonces, eso creo que hizo también que en el público de los Estados Unidos, para donde voy hoy a tocar, para Loren, aquí en Nueva York también, en todas partes, pero en Loren y en Boston, es donde ese público como que me espera siempre, qué sé yo, como si yo fuera una familia, con mucho cariño y eso siempre lo llevo en mis recuerdos. Qué bueno. Ya para ir finalizando esta entrevista, agradecerte también de que te comuniques con todos los salvadoreños. Entre todo el género de la bachata, ¿con cuáles de los otros artistas siempre mantienes una amistad y comunicación? A veces en el reggaetón sentimos esa competencia, pero ¿sí lo existe en la bachata también? Yo creo que en la bachata puede ser que hayan algunas cositas, ¿verdad? Pero yo tengo la suerte de tener a todo el mundo de amigos. Los merengueros, los bachateros, los baladistas dominicanos, todos los artistas dominicanos. Me puedo encontrar ahora mismo con cualquiera y nos saludamos con mucho afecto. O sea que, gracias a Dios, estamos bien por ahí. ¿Hay algunos proyectos con algunos otros artistas? Sí, estamos pensando en eso. Las personas que están a cargo
Están haciendo esos contactos y estamos tratando de ver si para este año próximo hacemos algo así. ¿Has tenido alguna oportunidad de contactar en algunos países de Centroamérica? Nosotros pues llegamos a muchos salvadoreños y a toda la comunidad centroamericana. ¿Tú has estado visitando Centroamérica, algunos países? Mira, es innumerable las veces que se me ha dicho de ir a El Salvador. Ya está todo arreglado, muy bien, ok, voy a conocer a El Salvador. Todo se baraja, como decimos nosotros. Ok, después vuelvo otra vez, muchísimas veces, a Ecuador, a Chile, Argentina, Salvador, Honduras, Guatemala, Colombia. Pero hasta el día de hoy, solamente se han ido en palabras. Yo espero que en este año que viene se haga una dulce realidad. En unos momentos, amigos televidentes, Zacarías va a subir al escenario de Área 516. La discoteca está completamente llena, esperando a Zacarías. ¿Y qué es lo que vamos a poder ver en escenario esta noche aquí en Área 516? No, sencillo, el mismo Zacarías de siempre. Solamente que hoy voy a cantar, creo que como hacemos siempre. Esa va a ser la diferencia, pero siempre con el mismo amor para todos ustedes. Y nada, aquí estoy, como siempre, voy a cantarle todo lo que ustedes quieren escuchar, todas mis canciones, hasta que ustedes quieran. Ya para finalizar, Zacarías, nosotros en las redes sociales recibimos muchos textos de algunos cantantes que están iniciando su carrera y que ellos te admiran mucho por tu éxito, por tu música. ¿Qué tú le recomendarías a esos jóvenes para que puedan alcanzar un nivel en la bachata y que salgan adelante? Bueno, yo creo que lo importante es sentir una canción. No decir que voy a cantar bachata o merengue o cualquier género. Bueno, bachata, hablando de bachata. Sino buscar una buena canción. Eso es como la materia prima. Una buena canción, que tenga una buena historia, que tenga una melodía agradable al oído y que tenga una buena historia, una buena canción. Luego viene lo que es un buen estudio de grabación, un buen técnico de grabación y de mezcla, los músicos también que van a grabar. Y ya, y cantar con el corazón. Yo creo que es lo más importante. Yo no sé si tú te has percatado, pero hay muchos jóvenes, no sé si tú vas a las redes sociales, si tú pues navegas por ahí en las redes sociales. Sí. Hay muchos jóvenes, Zacarías, de que hacen música, pero no alcanzan ese nivel. Y nosotros hemos tratado a veces de quererles ayudar en algún sentido, conectarlos con los artistas grandes. ¿Hay una posibilidad de que ustedes pues puedan ayudarle a esos pequeñitos? En todo lo que yo pueda, estaría siempre en la disponibilidad de ayudar a cualquier artista. Sería algo de verdad que maravilloso para mí, de verdad que sería un gusto. También tenemos que recordar que la perseverancia es muy importante. A veces hay artistas que graban una canción y a veces hay que entender que hay que tener también un equipo de promoción para llevarla a la radio, hacer un trabajo visual y hacer también que el público lo pueda escuchar, porque puede ser el mejor producto, y si la gente no lo conoce, no lo puede consumir. Entonces hay que también entender esa parte y que no se desanimen si algún artista graba una canción y ve que su canción no ha tenido éxito, pero es una buena canción. ¿Por qué? Es que no ha llegado a tener quizá el empuje, la promoción, y la gente no lo ha podido escuchar. ¿Será que nos endulzan nuestras cámaras, nuestra televisión, con un par de notas antes de que tú te retires de esta entrevista? O cualquier canción que tú quieras, a capela. Ok. Eres todo lo que anhelo, eres el regalo que cayó del cielo. Quiero estar siempre a tu lado, hasta los defectos me han enamorado. Quiero estar siempre a tu lado hasta los demás.
Marcharte, di que solamente irás de viaje un tiempo. Dime que pronto de vuelta tú estarás y que a mi lado todavía quieres estar. Y si del todo te vas, yo no quiero ni pensar lo que será de mi vida. Dime que no hay nada que en ti pueda reemplazarme, que es amor del bueno el que vives conmigo. Más
dime simplemente que no vas a dejarme, que irte de mi lado no pasó por tu mente. Esta vacación de Semana Santa, El Salvador te espera. Comparte en familia de manera segura y disfruta la tradición y la belleza del pulgarcito de América con New Renta Car. Reserva ya tu vehículo sedán, pickup o camioneta. Llama ahora al 631-609-8707 y 2223-3047 o escríbenos a newrentacar503@gmail.com. Servicio al aeropuerto completamente gratis. Llama ya. ¿Busca una casa o apartamento para su familia? ¿O no sabe cómo hacerlo? Nosotros tenemos la solución. RM Home, somos profesionales en compra y venta de inmuebles a precios increíbles. Además, brindamos toda la asesoría para que usted, desde los Estados Unidos, pueda comprarle una vivienda a su familia sin preocupación. Somos responsables. No pierda más su tiempo y dinero. RM Home, servicio garantizado. No se arriesgue. RM Home, su opción líder en venta y compra de inmuebles en El Salvador. Contáctenos. 503-2223-3047 o 503-7990-0211. O escríbanos a rmhomesb@gmail.com. La Tribuna Hispana USA es el periódico para los que leemos en español. En circulación desde 1988, en Long Island, New York City y New Jersey. Es la única que tiene cuatro diferentes ediciones, donde usted puede leer las noticias locales e internacionales y colocar su anuncio para su comunidad. Atención empresarios, comerciantes y profesionales. Si usted desea aumentar sus ventas, llame a una de nuestras oficinas al 1-888-928-11. Mi corazón,
lo que era bueno, lo quería todo para ti, porque te amaba y quería verte siempre feliz. Quizá un error he cometido al no mirar que en tanto tiempo eras la misma y no iba a cambiar. El momento de partir ya me lo marcó el reloj, quiere llorar mi corazón, sé que mañana lejos estaré del recuerdo de los días que pasamos y de tu piel al despedir. Para ti.